Televisa, Televisa Puebla. Vamos a enlazarnos con Franco Arteaga, que le ha estado dando cobertura a este evento tan especial. Pues ahí, Leti, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches también al auditorio de N+. Pues en efecto, un año más, Televisa Puebla pues hizo el encendido del árbol más grande de Puebla. Hace unos minutos comenzó y dio inicio al encendido. Quedó en manos del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez y su esposa Mirela Ortiz de Rivera. Si me lo permiten, les presento la nota. Televisa Puebla se transformó una vez más en el árbol de Navidad más grande de Puebla. En un ambiente familiar, cientos acudieron a lo más alto del Cerro de la Paz para ser parte de la tradición en estas fiestas decembrinas. Y es que no hace falta más que ver esta antena para saber que estamos en casa. Santiago llegó en familia para disfrutar de lo que consideraron el inicio oficial de las festividades. Pues ahorita en contra de mi familia, igual venimos al encendido del árbol de Navidad, ¿verdad? ¿Cada año viene? Sí, bueno, se suspendió, antes sí veníamos, pero ahorita ya la verdad es que ya, por lo mismo, ¿no? Hacía falta, de hecho. Josefina llegó desde Izúcar de Matamoros, Puebla, y tenía un objetivo muy claro, y era disfrutar de las presentaciones. Primer año que vengo, y está muy bonito todo. Sí, somos de Izúcar de Matamoros, Puebla. Sí. Venimos de allá. ¿Sí? ¿Cómo había visto la antena, la transmisión por televisión? Sí, por televisión, y ahorita mire, nos dio y venimos para acá. Maximiliano también llegó con su familia para presenciar por primera vez el encendido. Pues, vengo con mi familia, mi mamá, mi primo, mi tía y mi otra prima. Y pues espero disfrutar de la música y de todo. 120 metros de alto con 1500 luces adornan esta antena que ahora, como cada año, es el árbol de todos. Y es que más que una televisora, somos parte de su vida, de su historia y de las tradiciones poblanas. Muy contento de estar aquí también, veo familias enteras, niñas, niños, adultos, mayores. Muy, muy contento, por supuesto, estar aquí con todos ustedes. Un gusto acompañarnos este año. Muchas gracias a toda la familia poblana que está aquí reunida, pues, porque nos han convocado a todos nuestros amigos de Televisa. Los asistentes pudieron disfrutar de las presentaciones artísticas como Juan Solo, La Carlota, Jorge Aranda, Las Pres y Danny DeClain, del espectáculo de pirotecnia y hasta tomarse la foto del recuerdo. Pues ahí lo tenemos, fueron más de 1500 focos los que están adornando la antena más grande de Puebla, la de Televisa, por supuesto, y como cada año, cientos de poblanos se dieron cita en el Cerro de la Paz, en la parte más alta, para poder disfrutar de este espectáculo que siempre está lleno de música, de color, pero sobre todo de unión familiar para disfrutar cada año esta antena, este árbol más grande de Puebla. Hasta el próximo mes de enero estará disponible y va a estar prendido para que todas las familias, quienes no pudieron darse cita el día de hoy, pues puedan disfrutar de este encendido y de esta antena de Televisa Puebla. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Franco, por la información. Y mire, Paola Angón, presidenta municipal de San Pedro Cholula, encendió el árbol de Navidad y la iluminación de este pueblo mágico, con lo que inicia, por supuesto, la temporada navideña. La temporada navideña quedó inaugurada en San Pedro Cholula. La presidenta municipal, Paola Angón, encendió el árbol navideño y con ello la iluminación de esta hermosa época. San Pedro Cholula recibe a los turistas con los brazos abiertos. En Plaza de la Concordia, las familias se dieron cita para disfrutar del encendido, además de diferentes presentaciones navideñas y los espectaculares fuegos artificiales. Siempre pensando en cada familia cholulteca. Sin duda, una noche mágica que iluminó el corazón de todos los presentes. Comparta con nosotros sus denuncias, sus reportes, sus comentarios, fotos o videos a la línea de WhatsApp de las noticias de N+, 22-29-30-84-87, está apareciendo acá en su pantalla. Queremos, como siempre, estar en contacto con usted. En el corte le tenemos imágenes del volcán Popocatépetl que este viernes nos regaló una bella postal. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más a las noticias. Al regresar, alumnas de una primaria en Acatzingo sufrieron una crisis nerviosa colectiva y luego se desmayaron. Ya tenemos los detalles. Además, Hugo Tlalpan es el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de Volkswagen. Bastaron segundos para que un delincuente se llevara un automóvil
del centro de verificación número 19. La defensa de nuestros asuntos legales requiere de un gran apoyo profesional y eso solo lo encontramos aquí, en el Corporativo Jurídico Valentín González y Asociados. Corporativo Jurídico Valentín González y Asociados, porque la justicia es parte de nosotros. Este sábado, una gran historia, lo van a disfrutar, eso sí, yo lo sé, como lo he hecho yo. Un gran personaje de la vida internacional, Italia, México, México, Italia. Desde la elección de Juan Pablo II cambió totalmente pues, la historia de muchos de México y la mía personalmente. Los peores momentos de mi vida, mi medicina es trabajar. Sábado, 8 de la noche, por Canal 4, en Medusa, Puebla. La Orquesta Filarmónica Orfeus llega a Puebla presentando Harry Potter Sinfónico este miércoles 6 de diciembre en el Teatro Principal con dos funciones a las 6:45 de la tarde y 9 de la noche. Ven y transpórtate a un mundo lleno de sonidos y emociones mágicas. Boletos disponibles en ticketpoint.mx y en taquillas del Teatro Principal. Nuevamente aullidos por la cámara que apuntan al volcán Popocatépetl, vista al Tsomoni, perdón, Estado de México, gracias a las imágenes que nos presenta el Senapred. Para ver este tiempo, ahí tiene usted en su pantalla el link para que usted pueda escuchar lo que le estoy platicando. Y a propósito del tema, así fue como lució el volcán Popocatépetl esta tarde, totalmente cubierto de nieve, una bella postal, por supuesto, que nos regala la naturaleza, que nos ha regalado, por supuesto, Don Goyo, que ha emitido más de 60 exhalaciones en las últimas horas. Hubo días en que me decían que nadie participaría, pero la sociedad ha expresado su voluntad con fuerza y con libertad. Hoy sé que hay quienes trabajan todos los días incansablemente para defender mi derecho